Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Bien. Buenas tardes. ¿Con poco soy? Lista. Sí, somos poquitos. Ya, Juan y Según veo, Matías. somos cinco. Sí. ¿Qué pasa? ¿Están con exámenes? Colapsaron. Sí. ¿Cómo? Colapsaron ¿Con los exámenes? ayer con la yo materia. rendí no ayer yo rendí teoría constitucional. Yo también, igual que Juan, creo que estamos en la misma comisión. Bueno, a eso sí que están en, se arrancaron con todos los exámenes. Sí, ya Yo se recién arrancó. la semana que viene, Bueno. procesal penal. Bueno. Vamos a empezar, pues. Y, o sea, que somos pocos y hoy somos menos, ¿sí? Le pido un poco de paciencia, pues estoy prácticamente con muy poca voz. Tengo un resfrío que se remonta unos cuantos días y no lo puedo superar. Así que le voy a pedir un poco de paciencia. Bien. Nosotros vamos a ver hoy la transacción, ¿sí? Como modo de extinción de las obligaciones. ¿Sí? Vamos a entrar en el apasionante modo el tema de la Ayer vimos un transacción. poquito con la doctora Oviedo, doctor, los Bueno, modos de va. extinción de las obligaciones y entre ellos transacción. Bien, bien, pero no vieron todo transacción. Una parte. Bien, me van a decir, ¿hasta dónde llegaron? Hicimos un cuadro comparativo con Ah. todos. Está bien, no, no, está bien. Entonces, hicieron un cuadro comparativo, no vieron toda transacción. Me allana por ahí en algún punto del programa, hicieron un cuadro comparativo que ya vieron ustedes la comparación con la renuncia, ¿sí? Y la confirmación y la ratificación. Así que eso no lo vamos a ver, lo pasamos Sí, por y también claro. vimos renuncia, compensación, vimos unos cuantos, casi Claro. todos los No, medios de pero extinción. lo deben haber visto, ¿sí? En un contexto de comparación, si hicieron un cuadro. Bien, nosotros vamos a ver hoy transacción. ¿Sí? Bien. Por eso que voy a pasar la parte del programa que dice comparación con otras figuras. Bien. Nosotros hablamos de la transacción, tenemos que tener en cuenta que es un instrumento de composición de controversias, donde las partes zanjan sus diferencias, concluyendo, digamos, de esta forma situaciones conflictivas. Y ahora, no toda o no todo cierre en una situación conflictiva implica una transacción, ¿sí? ¿Cómo hacen las partes para que se configure la transacción? Y bueno, lo hacen mediante las concesiones recíprocas, ¿sí? Hay concesiones recíprocas entre las partes. Esto es la nota característica de la transacción, ¿sí? El artículo 1641 define la transacción como un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. En realidad, extinguen derechos, ¿sí? Dudosos o litigiosos. Estas concesiones recíprocas lo que implican es mutuos actos de abdicación de un derecho o de una pretensión, ¿sí? Es decir, entre las partes. Debe recaer, obviamente, sobre cuestiones dudosas o litigiosas que existan entre las partes, como pues vamos a ver en los recaudos. La transacción tiene una gran importancia, desde que es un instituto que permite que las propias partes que están paradas o enfrentadas en una situación dudosa o litigiosa la concluyan dándole certeza, ¿sí? Jurídica a esa determinada situación o a ese derecho dudoso o litigioso, ¿eh? Y también tiene trascendencia desde el punto de vista de la paz social, ¿eh? ¿Por qué es esto? Porque es una forma de autocomponer un conflicto. Ustedes saben, o si estudiaron alguna vez la teoría del conflicto, por el caso, y estudiaron los distintos modos de resolver los conflictos en la sociedad. Una gran clasificación está entre la autocomposición y la heterocomposición. Es decir, la autocomposición es el conflicto que las partes resuelven ellos mismos.
tal vez con asistencia de un tercero que los guía, pero ¿cómo los guían? En el diálogo, acercando posiciones, pero que no resuelve el conflicto, ¿sí? Las partes mismas son las que llegan a una solución de ese conflicto. En contra de esta forma de resolver el conflicto en la sociedad está la heterocomposición, ¿sí? La heterocomposición implica que un tercero ajeno imparcial resuelve el conflicto de las partes. Y allí donde había un conflicto derivado tal vez de una sensación de incertidumbre jurídica, es un tercero que impone la solución. Bien, hoy es incuestionable el beneficio de la autocomposición de los conflictos, ¿sí? Por parte de las partes que están interesadas, perdón, afectadas por ese conflicto. Bien. Siempre es mejor la autocomposición de un conflicto que la heterocomposición de un tercero ajeno parcial. Tercero que puede ser un juez, si el juez estatal, o tal vez puede ser un árbitro o un amigable componedor, ¿sí? Cuando las partes sustraen, ¿sí? ese conflicto de la resolución del Estado y se lo asignan a un tercero, siempre y cuando sea materia disponible, es decir, pueden sustraer esa materia de la solución estatal, ¿sí? De la justicia estatal y mandarla a la justicia privada. Bien. Por eso tenemos que tener en cuenta que para la transacción no solo interesa el fin perseguido, que es adquirir certeza en situaciones dudosas o litigiosas, sino, y esto es lo que lo define, el medio por el cual se llega a esa finalidad. ¿Sí? Se logra a través de las concesiones recíprocas. ¿Sí? Estas dos cuestiones tienen que estar presentes para que exista transacción. ¿Sí? Y acá justamente, como les decía, que confluyen normas de derechos sustanciales y derechos procesales en la transacción, no solamente tiene importancia una regulación desde el aspecto sustancial y derecho de fondo, es decir, de la perspectiva del derecho de fondo, sino también en el plano procesal, porque la transacción es un modo anormal de terminación del proceso. ¿Sí? Por eso es que tiene proyecciones procesales. La transacción, cuando estamos hablando, vamos a ver la clasificación de un derecho, ¿sí? Dudoso, perdón, litigioso, no dudoso, ¿sí? Litigioso, es que ya está un derecho, que ya está controvertido en juicio, ¿sí? Es un conflicto que ya fue llevado a la jurisdicción para que sea resuelto por un tercero ajeno imparcial, que es el juez. Bien. En este caso, la transacción tiene también una regulación procesal, ¿sí? Y tiene esa finalización de ese conflicto, lleva o conlleva la finalización del proceso, ¿sí? Esa es el fin de la transacción, ¿eh? Evitar, en el caso que esté frente a un litigio, ¿sí? Cerrar ese litigio. Y si no llegué al litigio, pero estoy frente a una situación que tiene falta de certeza y tener un conflicto entre las partes, ¿sí? Evitar ese litigio. Hago la transacción para evitar ese litigio. Si ya estoy en litigio, se hace la transacción ¿para qué? Para ponerle fin a ese litigio. ¿Bien? Y por eso es que tiene confluencias con normas del derecho procesal, ¿sí? Porque va a ser un acto jurídico, ¿sí? Pero también es un acto procesal. Los actos procesales es una categoría dentro de los actos jurídicos. ¿Qué tienen en particular los actos procesales? Que tienen, están realizados con la finalidad directa e inmediata de provocar un efecto, perdón, con la finalidad de provocar un efecto directo e inmediato en el proceso, que en este caso es cerrar ese proceso, extinguirlo, ¿sí? Esto, insisto, cuando estamos de cara a la extinción de derechos litigiosos, que son aquellos que ya están, digamos, en pie de guerra en el proceso, ¿sí? No cuando son dudosos, que lo vamos a llamar nosotros los dudosos, son los que todavía no llegaron a juicio. Hay controversia entre las partes, hay conflictos respecto a un determinado derecho, pero todavía no fue llevado a la jurisdicción. ¿Bien? El Código Civil y Comercial, en cuanto a la metodología, reglamenta la transacción dentro, ¿sí? En la parte de los contratos, dentro de los contratos especiales, ¿sí? Vélez lo trataba en el Código Civil dentro de los modos de extinción de las obligaciones. O sea, la ubicación del código actual es correcta, ¿sí? Es un contrato, es bilateral, ¿sí? Pero también tiene como finalidad extinguir obligaciones, ¿sí? Litigiosas o dudosas. Bien. En cuanto a la naturaleza jurídica, no lo vamos a extender demasiado, ¿sí?
Algunos entendían que se trataba de un contrato, otros de una convención liberatoria. Esto dependía de cuál era la concepción amplia o restringida que se tuviera respecto de lo que era un contrato. Si se negaba que tenía carácter contractual la transacción, aquellos que entendían restrictivamente que el efecto propio del contrato, o sea, su finalidad inmediata, era generar obligaciones y no extinguirlas. ¿Sí? Y justamente la transacción lo que se genera es la extinción de esas obligaciones. ¿Bien? Y una concepción más amplia lo consideran contrato, teniendo en cuenta que no consideran solamente el contrato aquel que extingue las obligaciones, sino también, aquel que crea las obligaciones, también aquel que las extingue o las modifica. Bien, esta discusión no tiene sentido. Hoy el Código Civil y Comercial lo trata como un contrato. Punto. No hay más vuelta en eso. Bien. Vamos a ver estas tres caracteres definitorios de las transacciones, que tiene que haber concesiones recíprocas, tiene que referirse a obligaciones litigiosas y dudosas, o litigiosas o dudosas, perdón, que es lo que se denomina la res dubia, ¿sí? Y tiene que tener como finalidad evitar el litigio, evitar el proceso, o ponerle fin a un proceso. Y esta es la finalidad extintiva, bien, que cuando se provoca con la transacción es el efecto extintivo que tiene ese acuerdo de voluntades que genera la transacción. Cuando nosotros hablamos de concesiones recíprocas, para que esté definida la transacción, o para que se defina la transacción, o saber que estamos parados frente a una transacción que tiene que existir estas concesiones recíprocas, es necesario que cada parte, ¿sí?, abdique parcialmente de su pretensión originaria. La norma dice concesiones y que sean recíprocas, ¿sí? Conceder implica dar a otro, otorgar, reconocer, atribuir. En cada parte tiene que darle, conceder o atribuir a otro algo respecto de esa situación litigiosa o conflictiva, ¿sí? Cada uno en la transacción tiene que sacrificar algo, ¿sí?, de alguna medida, de sus derechos, de sus pretensiones, llevadas al juicio, ¿sí?, y en beneficio de la otra. Esto es importante. Las concesiones recíprocas constituyen la nota de mayor significación, si se quiere, para que se constituya o para caracterizar la transacción. Ojo, una cuestión que es importante, no se confundan, no tiene que haber equivalencias en estas concesiones recíprocas, ¿sí? Es decir, no es que para calibrar si estoy parado frente a una transacción tengo que ver, tal vez con una mirada cuantitativa, es decir, cuánto el otro cedió de su reclamo y cuánto el otro cedió, y si hay concesiones equivalentes si estoy parado frente a una transacción. No, de ninguna manera. ¿Sí? No necesariamente esas concesiones que se hacen las partes tienen que ser equivalentes o de igual valor. ¿Sí? No hay que medirlos en términos de que hayan obtenido ventajas más o menos equivalentes las partes. ¿Por qué? Porque no tenemos que pasar por alto que en materia de transacción, y como rige la autonomía de la voluntad de las partes, hay un montón de consideraciones, o puede haber hasta, mejor dicho, subjetivas, ¿sí?, motivaciones por las cuales la parte decide alcanzar, tal vez de una manera rápida, evitar un proceso o salir de un proceso que ya está en marcha. Esa es una consideración subjetiva que tal vez para la parte tiene un valor, que hasta a veces hasta puede ser una cuestión de valor personal o un interés personal, o tal vez puede representar hasta un valor económico no mediato, ¿sí?, no inmediato, mediato, reflejo. Por ejemplo, imagínense el caso de una empresa, ¿sí?, de reconocida marca, de trayectoria, no se comercializa determinados productos masivos, y los comercializa en forma masiva, ¿sí? Y en un juicio le reclaman por los vicios de graves de, no sé, un producto determinado. Imagínense un paquete de galletitas, cualquier cosa, que tiene un vicio, viene con, no sé,
viene con gusanos, está en mal estado, o de una factura muy defectuosa, ¿sí? Y tal vez la empresa no se va a poner a discutir si ese paquete de gasitas fue dañado, si corresponde que responda o no. A él le conviene salir de ese conflicto cuanto antes. ¿Por qué? Porque tal vez en términos de publicidad, si eso se da a conocer, ¿sí?, le va a repercutir negativamente, ¿sí? Entonces, por una consideración netamente subjetiva que tal vez tenga atrás una valoración económica, decide hacer una transacción, ¿sí? Y tal vez la otra parte que reclama, 3 millones de pesos, más daño punitivo, etc., estamos en materia de defensa del consumidor, y bueno, evita todo el proceso, ¿sí?, la eventualidad de someterse a un proceso, ¿sí?, y en vez de los 3 millones de pesos que reclamó originalmente, se acuerdan 1,5 millones, 2 millones, ¿eh?, o tal vez ese 3 millones, pero pagaderos en varias cuotas. O sea, acá no hay que tener equivalencia, sino tienen que ver los términos de la transacción, esas concesiones recíprocas en términos, ¿sí?, de equivalencias, porque gravitan consideraciones subjetivas. Bien. Lo importante también es que ver que muchas veces las partes intentan resolver a través de la transacción ese conflicto, y lo ven como una solución rápida de salir de un litigio. Y eso cumple, digamos, con su fin extintiva de la transacción. Bien, cuando nosotros hablamos, digo, otro de los recaudos o características que tiene que tener es que tiene que mediar o tiene que referirse a obligaciones litigiosas o dudosas, ¿sí? Esto es lo que generalmente se denomina la res dubia, ¿sí? Esto ya lo establecía, creo que el 832 del código, 832 del código de Vélez, en cuanto a que la transacción debe recaer sobre obligaciones dudosas y litigiosas. En realidad, más exactamente, se habla de derechos dudosos o litigiosos, ¿sí? La transacción supone, digamos, una discordancia, una disputa entre un derecho, ¿sí?, entre dos sujetos respecto de un derecho, su nacimiento, su extensión, o tal vez hasta su misma extinción, es decir, su misma vigencia. Es decir, un conflicto intersubjetivo entre dos sujetos, ¿sí?, derivado de ese derecho. Y por eso que hablamos mejor, es mejor hablar no de obligaciones, extinción de obligaciones dudosas o litigiosas, sino de derechos dudosos y litigiosos, ¿sí? Esto, lo que en línea general es de ese conflicto, o el conflicto nace porque una persona pretende una conducta determinada de otro sujeto, y otro sujeto resiste esa conducta determinada, la niega, ¿sí? Yo me refiero acá a conducta únicamente entendida como, ¿se acuerdan?, como una prestación que satisface el interés de un acreedor. Puede ser una determinada conducta, por ejemplo, con relación a una cosa, a un bien, a un mueble, a un inmueble, ¿eh? Puede ser que estemos discutiendo respecto de un derecho real, ¿sí?, de dominio, donde uno le desconoce el derecho real de dominio a otro sobre un determinado bien, tal vez los desposeyó, tal vez ejerce con ánimo de dueño, pero el titular registral también alega la posesión de esa cosa, etc. Por eso es que no me refiero únicamente a una conducta entendida como el equivalente al objeto de la obligación, ¿sí?, esa prestación que satisface el interés del acreedor, ¿sí? Basta el conflicto derivado, ¿sí?, de en la extensión, el nacimiento, la extinción de un derecho, ¿sí? Y esto en general lo que genera, y esto es importante, y lo que configura la res dubia, es el estado de incertidumbre que tiene que haber sobre el alcance, la extensión o tal vez la extinción de un derecho determinado. Bien. Ahora, para que exista esta res dubia, esta incertidumbre, no es necesario que solo tenga que haber llevado al proceso, ¿sí? Por eso es que distinguimos entre obligaciones litigiosas o dudosas, ¿sí? Las obligaciones litigiosas nos remiten a nosotros a la existencia de un proceso. La existencia de un proceso, que es un proceso que ya nació. Y el proceso nace por regla, por una demanda que contiene una pretensión determinada, ¿sí? Es decir, en la demanda, que es la forma instrumental donde un sujeto
ejerce una pretensión, en esa pretensión pretende una conducta determinada de otro sujeto. ¿Cuál sujeto? Al que demanda concretamente, que en este caso adquiere el nombre de demandado. Bien, es verdad que el proceso, a veces hay actividad procesal antes de la demanda, con las diligencias preliminares, con los medios de prueba, pero no es el caso ahora. Cuando hay un derecho litigioso es que estamos frente a un proceso donde se está discutiendo ese conflicto. ¿Sí? Conflicto que eventualmente puede obtener en ese proceso una controversia. ¿Qué es la controversia? Es la discusión acerca de ese conflicto. ¿Sí? Tenemos un conflicto en el plano de la realidad, cuando lo llevamos al proceso, la otra parte controvierte, desconoce y da otra versión de los hechos, ¿sí? Y ahí se produce la controversia, ¿sí? Que contiene ese conflicto. Bien, en un proceso puede haber conflicto sin controversia, pero nunca puede haber, nunca puede faltar el conflicto. Un conflicto sin controversia en un proceso es un conflicto donde el demandado no contestó la demanda. ¿Sí? Está en rebeldía o se presentó pero no contestó la demanda. ¿Bien? Lo que le quiero decir con esto es que la característica de esa obligación litigiosa es que ya está sometida a juicio. ¿Sí? Alguien hizo una demanda, ¿sí? Que contiene una pretensión de obtener una conducta determinada de otro sujeto. Y esa conducta o esa pretensión es resistida. Bien. En cambio, en las dudosas no llegamos, ¿sí? Al conflicto. No llegamos al proceso, perdón. Hay un conflicto, pero todavía está en el plano de la realidad. No fue volcado, ¿sí? Al proceso todavía. Bien. Por eso es que la finalidad que después vamos a ver, ¿sí? Como otra de las características, es evitar un litigio, ¿eh? Es cuando estoy parado frente a una situación de incertidumbre dudosa, ¿sí? Pero no litigiosa, es decir, no está todavía en el proceso. Y si ya está en el proceso, la finalidad de la transacción, como lo dije al principio, lo que va a ser concluir ese proceso ya iniciado, ¿sí? Cerrar ese proceso. ¿Bien? Maximiliano, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Lo que excluye la transacción serían los procesos voluntarios? ¿Cómo excluye la transacción? Es decir, que no podría haber... Si en un proceso voluntario puede una transacción, sí. No, la regla es así, no hay conflicto en el proceso voluntario. Por eso, ¿y en el allanamiento del demandado? No, espere, no llegamos al allanamiento. Por empezar, el proceso, en el proceso voluntario no hay allanamiento, porque es voluntario, no hay conflicto, entonces no puede haber allanamiento. ¿Sí? Vamos por parte. ¿Sí? En el proceso voluntario no puede haber allanamiento, si no hay demanda. ¿Sí? Técnicamente no hay demanda. Se hace una petición, por eso que se habla de jurisdicción administrativa, un sucesorio. ¿Sí? El proceso sucesorio. No hay conflicto, no hay controversia, se presentan todos los herederos. Ahora, cuidado, de un proceso voluntario sí puede derivar una situación conflictiva. ¿Sí? Y ahí sí puede haber una transacción, en tanto en cuanto estemos dentro de una materia disponible. Ejemplo. Se presentan los cuatro herederos, ¿sí? No tienen conflicto, etc. Dice, bueno, somos todos los herederos, primer paso del proceso sucesorio, es un proceso voluntario, ¿sí? No hay conflicto, que el juez declare quiénes son los herederos. Bien, hasta ahí no hubo ningún problema. Bien. Ahora empezamos a sumar los bienes, hacemos el cuerpo de bienes y vamos a ver cómo nos repartimos, ¿sí? Y uno dice, bueno, no, pero ese bien que estás usando vos, ese auto o... esa camioneta, que sea, en realidad la compraste con plata de papá, eso es un anticipo de donación, yo tengo un derecho a que vos te compense. Empiezan a salir los problemas que en algunas que otras sucesiones se generan, ¿sí? Entre los herederos, sobre todo cuando hay bienes, no hay muchos bienes. Bien. Esos conflictos, ¿sí? En tanto son disponibles o tienen un carácter eminentemente patrimonial, sí van a ser objetos, sí pueden ser objetos de una transacción. ¿Sí? ¿Me seguís? Pero para eso, las partes, tal vez, olvídate del proceso sucesorio por un momento, ¿sí? Las partes, ese conflicto lo pueden, está vinculado con los bienes del sucesorio, lo pueden resolver, ¿sí? Por fuera del sucesorio con un acuerdo, de acuerdo al tipo de bienes, van a tener que respetar cierta formalidad y realizar una transacción, ¿sí? O bien, si ya hay planteos en el proceso sucesorio, que transformó, no el proceso sucesorio en controvertido, porque el proceso sucesorio no pierde su naturaleza de proceso voluntario y de ausencia de controversia.
sino las cuestiones accesorias o incidentales respecto de, por ejemplo, una administración de los bienes sucesorios, la masa de bienes, la evaluación, la partición. Pero ustedes tengan en cuenta que el proceso sucesorio termina, nace para ser concluido. ¿Cómo se concluye? Repartiéndose los bienes a todos los herederos y las proporciones correspondan. ¿Bien? Entonces, ahí en el reparto de los bienes puede haber conflicto entre los herederos. ¿Sí? Y puede haber planteo que se materializan por regla, por vía incidental, que no deja, por más que sean incidentales, no deja de tener un carácter controvertido, porque contienen un conflicto. Bien, en ese caso sí puede haber una transacción. Bien, esto lo dejamos acá. ¿Se entendió? Lucas, era. Sí, entonces puede haber. ¿Qué cosa puede haber? Transacción en un proceso voluntario si es que hay un conflicto de bien. No, por regla. A ver. En el proceso voluntario no hay transacción, ¿sí? De lo que es el trámite mismo del proceso sucesorio en orden a determinar quiénes son los herederos, etc. Sí, si hay una situación conflictiva derivado, ¿sí?, de algún aspecto incidental del proceso sucesorio, que debe ser ventilado por incidente, ¿sí?, más allá que sea incidente por separado o dentro del proceso sucesorio, ¿sí?, cuando nace el conflicto, si allá donde hay un conflicto y una situación de incertidumbre, por supuesto, si estamos dentro de materia disponible, ¿sí?, si estamos dentro de materia disponible, vamos, ¿sí?, a poder, las partes van a poder hacer una transacción. Pero eso no transforma el proceso voluntario, ¿sí?, en controvertido. ¿Bien? ¿Está claro? Pero la pregunta es si puede haber o no. Y usted me dice que sí, me dice que no. Yo entiendo que sí, no, puede haber. No, a ver. El proceso voluntario, como tal, no puede haber una transacción, Lucas. A ver, prende la cámara, así te veo. Pero si se da este conflicto, puede llegar a haber. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Te digo una cosa. Y eso lo entendí, entonces puedo llegar a decir yo que sí puede haber si es que se genera ese tipo de conflicto. Sí. No, no en lo que es la secuencia del proceso, que la finalidad del proceso sucesorio es declarar los herederos, ¿sí? Claro, no va a extinguir el proceso, eso está claro. No, la transacción, ¿sí?, va a extinguir el conflicto, tal vez de contenido patrimonial, ¿sí?, que es una cuestión incidental del sucesorio. ¿Sí? ¿Está? ¿Bien? Pero vuelvo a tener claro que es un proceso voluntario que en la medida en que surja un conflicto, ¿sí?, que entre los herederos, ¿sí?, de cuestiones que sean conexas al sucesorio. A veces surgen conflictos, pero no tienen que ser ventilados en el proceso por bien incidental en el proceso sucesorio, con lo cual tenés que irte a otro proceso, con lo cual no tenemos vinculación alguna con el proceso sucesorio. ¿Sí? En la medida que en el devenir fáctico de un proceso sucesorio hay un conflicto en los herederos, y para que lo entiendas bien, el típico caso de conflicto en los herederos es bien en el reparto de bienes, ahí sí, por supuesto, puede haber una transacción. No es una transacción que termina, ¿sí?, el proceso voluntario, sino será un aspecto del proceso voluntario, ¿sí?, que tal vez sea el reparto de bienes. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, eso clarísimo. Bien, listo. Después vamos a ir a la pregunta tuya del allanamiento. ¿Sí? Bien. Entonces le decía que la característica de la existencia de la res dubia lo que hace es que no es necesario para que se presente característica, esta condición de la res dubia, que el conflicto haya sido llevado a la jurisdicción, si sea litigioso. Basta con que exista una inseguridad o falta de certeza entre las partes sobre una determinada relación jurídica. ¿Sí? La duda de estas partes, de las partes, pueden recaer sobre aspectos cualitativos o cuantitativos, o tal vez sobre la vigencia, ¿sí?, de esa relación jurídica. La res dubia comporta una relación jurídica incierta, o al menos incierta subjetivamente para las partes, aunque por ahí objetivamente no haya un fundamento para la duda, y que eso sea susceptible de provocar un litigio independientemente que se haya iniciado un proceso o no, judicial o arbitral.
Muchas veces, ¿sí? Cuando surge este estado de incertidumbre, las partes logran solventarlo, ¿sí? A través de una transacción y evitan la iniciación de un proceso, de un litigio. Muchas veces no logran, ¿sí? Esa situación de incertidumbre conflictiva, es solventarlo, ¿eh? Y llega al proceso. Bien, ahí lo que tenemos es una obligación litigiosa. ¿Sí? Esta es la característica. Es la misma situación de incertidumbre, una, ¿sí? Previa al proceso, y que tiene la finalidad de evitar ese proceso, y también esa misma situación de incertidumbre, que no lograron evitar el proceso, las partes lo vuelcan directamente al proceso, y ahí obtiene, digamos, esta característica o esta denominación de litigiosa. ¿Bien? Tenemos que tener en cuenta también que cuando nosotros hablamos de derechos, o nos referimos a derechos dudosos, lo que debemos hacer es analizarlo con un criterio amplio. ¿Sí? Insisto con esto, basta la incertidumbre subjetiva, es decir, las dudas que las partes alberguen sobre una determinada relación jurídica, aun cuando no medie con controversia judicial. ¿Sí? La transacción justamente tiende a eliminar esa incertidumbre. Que no solamente, y esto tenganlo en cuenta, puede recaer sobre el alcance o relación o el derecho de una parte, sino también sobre las expectativas de cobro o las posibilidades materiales de cobro. ¿Sí? Muchas veces uno dice, bueno, pero ¿y qué? ¿Dónde están esas concesiones recíprocas si uno admitió el cobro y lo único que hizo fue darle cuota? ¿Sí? Y bueno, tal vez esa concesión justamente está dada, uno reconoce el derecho, ¿sí? Y está dada en la posibilidad de cumplir esa obligación en cuotas. ¿Sí? Acá hay elementos subjetivos, ¿sí? Hay partes, hay personas, ¿sí? Que no están acostumbradas a estar dentro de un litigio, ¿sí? Y que para ellos gravita, ¿sí? En forma a veces importante, salirse de un proceso aún teniendo que poner plata o más plata de lo que tal vez tendrían que poner si van a una sentencia, ¿sí? Pero ahí hay una motivación subjetiva, ¿bien? Y ahí el Estado no tiene que meterse, ¿sí? Hay transacción, ¿bien? Y después, como veíamos, la finalidad tiene que ser de evitar el litigio o ponerle fin al litigio. Esta es la tercera característica, que es la finalidad extintiva. Lo marca el código desde la definición, ¿sí? De la transacción. ¿Sí? Evitar el conflicto, el litigio, ¿sí? O si no se pudo evitar y ya estamos, ¿sí? En un conflicto, en un proceso, cerrar ese proceso, poner fin a ese proceso. Bien. Con las diferencias que sigue el programa con la comparación con la renuncia, etcétera, no lo vamos a ver porque lo vieron recién con la doctora Oviedo, sí, teniendo en cuenta lo que me preguntó Lucas con el allanamiento, ¿sí? Vamos a ver con dos figuras procesales, ¿sí? De la diferencia entre la transacción, entre el allanamiento y el desistimiento. ¿Sí? Dijimos que la transacción lo que hay es una confluencia de voluntades, es bilateral. ¿Sí? Las partes se ponen de acuerdo, ¿cómo? A través de concesiones recíprocas, ¿sí? Y extinguen un proceso. ¿Bien? Cuando estamos hablando acá de la transacción judicial, ¿sí? Estamos ya en el marco de un proceso, ¿sí? La diferencia es en esencial con el desistimiento, que el desistimiento también es un modo anormal de terminación del proceso, ¿sí? Como lo es la transacción. ¿Sí? Pero a diferencia de la transacción, el desistimiento es unilateral. ¿Sí? Solamente puede existir una parte. ¿Sí? ¿Cuál? El actor. Aquel que generó, aquel que presentó la demanda, la pretensión contenida en la demanda, ¿sí? En un proceso judicial, es la única persona que está habilitada para desistir de esa pretensión. Desistir implica bajarse, abdicar, renunciar a su reclamo. ¿Bien? Entonces, por oposición, que por, digamos, por lo que vimos recién, en transacción, la transacción es un acto jurídico bilateral.
¿Sí? El desistimiento no, ¿sí? Es un acto procesal, ¿por qué? Porque es un acto que realiza la parte actora, uno solo puede realizar la parte actora, si no lo puede realizar el demandado, ¿bien? Salvo si el demandado reconvino, en ese caso puede desistir de su reconvención, ¿sí? Pero no lo hace en su carácter de demandado, sino de demandado reconviniente, ¿sí? Así que de ese doble rol pierde el rol de actor con ese desistimiento, ¿bien? Es decir, aquel que ha ejercido una pretensión es el único que puede desistir, ¿bien? Aplica, se baja de ese reclamo. Y el allanamiento, ¿sí? Que es, si quiere, la figura puesta en otro signo del proceso, un signo distinto, el desistimiento, el allanamiento, lo hace la parte demandada. ¿Y qué es el allanamiento? ¿Sí? El allanamiento es el reconocimiento como fundada de las pretensiones que ejerció el actor en el proceso. Bien, a su vez ese allanamiento puede ser con cumplimiento o sin cumplimiento. ¿Qué diferencia hay? Que si el allanamiento es con cumplimiento, simplemente se hace una sentencia interlocutoria y el proceso se termina. ¿Sí? No hay nada más que hacer. Si es sin cumplimiento, el juez tiene que dictar sentencia. Bien, teniendo en cuenta, ¿sí?, el reconocimiento como cierto, ¿sí?, de la pretensión que hizo el demandado respecto a la pretensión del actor. Pero ahí se dicta una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque como no vino acompañado ese allanamiento del cumplimiento, esa sentencia definitiva después va a ser el título ejecutorio para que, frente al incumplimiento voluntario, ¿sí?, del demandado, de la pretensión contenida en esa demanda, el actor tenga un instrumento para ejecutar, ¿sí?, esa sentencia. ¿Bien? Está, Lucas, estaba lo que vos querías preguntar respecto al allanamiento. Sí, entonces no se daría. No llegaste. ¿Sí? No llegaste. Un proceso nace, ¿sí?, con la demanda. Hasta llegar a la sentencia pasa tiempo. En ese transcurso, en ese devenir fáctico del proceso, puede pasar muchas cosas. Y el proceso se puede caer inclusive hasta por caducidad de instancia, que es otro modo normal de terminación del proceso. ¿Sí? El actor puede desistir. ¿Sí? Las partes pueden presentar una transacción. ¿Sí? O el juez puede dictar sentencia. Si el juez dicta sentencia, ya no hay allanamiento posible si la sentencia está firme. ¿Bien? Tampoco hay otro modo normal de terminación del proceso si la sentencia está firme. ¿Sí? Ahora, si vos llegaste con un proceso y cuando contestás la demanda, te allanás, ya ahí no hay posibilidad de hacer una transacción, porque ese proceso ya se extinguió. ¿Sí? ¿Me entendés? Bien, y Luca, ahora, ten en cuenta una cosa, que no necesariamente... Profe, no se le escucha. ¿No se escucha? Sí, yo escuché. No, perfecto. No puedo hablar mucho más fuerte. Se escucha bien, profe. El tema es así. Ten en cuenta una cosa, Lucas, que desde la interposición de la demanda y desde que te dan traslado la demanda, el demandado puede venir y contestar la demanda, negar todo, oponerse, etc. ¿Sí? Pero aún pese a haber adoptado esa postura, ¿sí?, controvertiendo la pretensión del actor, en cualquier momento, antes de dictar la sentencia, se puede allanar. ¿Sí? Lo mismo cualquiera de las partes. ¿Sí? Es decir, lo mismo puede contestar la transacción. Puede haber contestado la demanda, que de hecho es lo que ocurre. Contesta la demanda y después empiezan las negociaciones y después llega la transacción. Bien, entonces, si hay allanamiento, ya no va a haber, y concluyó por allanamiento, ese proceso ya no va a haber transacción. ¿Sí? Lo que va a haber ahí es una sentencia. Bien, si fue con cumplimiento, sentencia interlocutoria, nada que ejecutar. Si fue sin cumplimiento, una sentencia definitiva. Bien, y ahí ya no cabe posibilidad, no hay lugar para la transacción. ¿Sí? ¿Entienden esto? ¿Sí, Lucas? Bien, sí. Bien. Vos das las clases de transacción. Tengo dos grandes clasificaciones de la transacción. La transacción extrajudicial y judicial, y la transacción simple o pura, y la compleja o mixta. La transacción es judicial cuando versa sobre derechos litigiosos y se produce
dentro del proceso judicial. Es decir, es necesario que haya derecho litigioso. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que el proceso haya nacido. ¿Cómo nace el proceso? Con la interposición de la demanda. Es decir, un proceso iniciado. ¿Sí? Pero no tiene que confundir una cosa, que la transacción sea judicial. No quiere decir que las partes van a la sede del juzgado físicamente y realizan la transacción verbalmente y eso se vuelca en un acta. No, eso puede ser una forma, ¿sí? Pero las partes pueden celebrar un acto jurídico, ¿sí? En el estudio de los abogados hacen esa transacción y la presentan al proceso. Tiene un indudable, es un acto jurídico que tiene, como les dije al principio, un carácter de, o tiene un acto, implica también un acto procesal. ¿Sí? El acto procesal es una especie de los actos jurídicos. Aquel acto que está destinado a producir un efecto directo inmediato en el proceso. En este caso, ¿cuál es el efecto directo inmediato de la transacción en el proceso? Concluirlo, extinguirlo, terminarlo, ¿eh? Zanjar el conflicto que ese proceso contiene. ¿Bien? Cuando el convencional homologa, entonces. Momentito. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre por lo general y por qué ocurre así? Y vamos a ver, por esto que hay confluencias de normas de derecho procesal y normas que regulan determinadas cuestiones del proceso derivado del proceso judicial, como son los honorarios de los abogados, los aportes previsionales de los abogados y las tasas fiscales a la tasa de justicia, ¿sí? Con la única norma procesal en donde el código regula, ¿sí? Código procesal, perdón, regula la transacción, creo que es el 308, ¿sí? Más lo que establece, que después vamos a ver, en cuanto a efectos, forma efectos de la transacción, ¿sí? Sobre todo cuando es judicial, ¿sí? Pero en línea general lo que ocurre es así, o lo que tendría que ocurrir, ¿bien? Se presenta la transacción, es el instrumento, escrito, firmado por el actor y demandado ante el juez, ¿sí? Donde se celebró la transacción, ¿sí? El juez lo analiza, ¿sí? Y si no está, digamos, si es materia disponible para las partes, no está comprometido el orden público y es objeto transable, ¿sí? Que ahora vamos a ver, lo homologa, ¿sí? Lo homologa y ahí concluye el proceso. ¿Bien? Esto en materia de transacción judicial, les decía, en, otra, en esta clasificación de transacción judicial y extrajudicial, tenemos, ¿sí? Profe, ¿sí? ¿Rigen todas las normas que para las mismas que los actos jurídicos? Sí, no, por supuesto, ahora vamos a ver. ¿Sí? Ahora vamos a llegar. No voy a meter de lleno en esas cuestiones ahora, porque estamos viendo lo que es la transacción judicial. ¿Bien? Decía, en la transacción judicial las partes presentan el acuerdo, ¿sí? Para lograr que el proceso termine. El juez, en líneas generales, si no está comprometido el orden público y el objeto es ser transado, adopta la solución pactada, homologa el acuerdo, ¿sí? Y ahí lo que se dicta es una sentencia homologatoria. Y así pone fin al proceso, ¿eh? Vamos a ver que esto no es un recaudo, digamos, de validez de la transacción, pero sí de su eficacia, ¿sí? Ahora después vamos a volver sobre esto. En cambio, en la transacción extrajudicial, en la que recae sobre derechos y obligaciones no litigiosas, es decir, dudosas, ¿eh? Para utilizar, digamos, la terminología del Código Civil y Comercial. Y esta es efectuada en forma privada por las partes, ¿eh? Y lo que tiene por finalidad es evitar el conflicto, un pleito, evitar llegar al proceso. ¿Mediante qué? Como vimos, las concesiones recíprocas que las partes se formulan. Y lo que hacen es darle incertidumbre a una situación así donde no la había. ¿Está claro? Estas son las dos diferencias. Nos vamos a quedar por ahora con estas dos diferencias, ¿sí? Entre la transacción judicial y el extrajudicial. Después vamos a volver sobre algunos efectos de una y otra. ¿Bien? Y desde ya van a advertir ustedes las ventajas de una y otra. A su vez, la transacción puede ser simple o completa, ¿eh? La transacción es simple cuando recae sobre los mismos derechos controvertidos entre las partes, ¿eh? Por ejemplo, no sé, dos personas pretenden que les sea reconocida, ¿sí? La propiedad de un inmueble. ¿Bien?
entre ellos. Dice, no, esto es mío, no, esto es tuyo. No, pero fíjate, lo compramos juntos, pero yo puse más plata, vos pusiste menos, y vos a su vez, ¿te acordás que yo te di el auto que tenía? Entonces, esto es mío, todo mío. Bueno, ahí, en ese caso, las partes, ¿sí?, respecto de ese objeto litigioso, es decir, esa situación conflictiva que tienen, y exclusivamente sobre esa situación, llegan a una transacción. ¿Qué acuerdan? Por ejemplo, acuerdan, ¿sí?, que ese inmueble es propiedad de una parte en un 60% y la otra tiene el 40%. Se establecen, lo dividen en ese porcentaje, ¿sí?, en partes indivisas, ¿sí?, y generan un condominio. Esa es una forma de hacer una transacción, que es simple porque se refiere exclusivamente la transacción, ¿sí?, al mismo bien, al mismo objeto o al mismo derecho sobre el cual ellos tenían conflicto. ¿Bien? Ahora la transacción es compleja cuando recae sobre otros derechos, sobre derechos distintos a los que habían motivado, si quiere, la controversia originaria. ¿Sí? Es decir, llega a un acuerdo, por ejemplo, en el caso que les dije recién, de discutían de cuánto era la propiedad de cada uno, si uno aportó más, menos, si hizo más esfuerzo para adquirirla, si le corresponde más, menos porcentaje a la propiedad, y lo cerraron en un 60 y un 40. Bueno, acá, ¿sí?, lo que hacen es, establecen que la propiedad se la va a quedar Pedro en un 100%, ¿sí?, y Juan se va a quedar con, le va a entregar Pedro un auto, los derechos derivados de un boleto de compraventa respecto de otro bien, ¿sí?, y una lancha motor marca, no sé, Yamaha, póngale. ¿Bien? Entonces acá esa transacción involucra en partes el bien originalmente sobre el cual recaía la controversia, es decir, las partes de certidumbre la tenían sobre el alcance o extensión que le correspondía al derecho de propiedad de ese inmueble determinado, pero para zanjarlos, las partes incluyen, ¿sí?, la forma de esa concesión recíproca que hace uno, le entrega un automotor, derechos y acciones derivados de un boleto de compraventa respecto a otro inmueble y una lancha. ¿Sí? Entonces acá se amplía el panorama, ¿sí?, y se ingresa a esa transacción derechos extraños a la controversia original. Y esto tiene influencia en orden a uno de los efectos que después vamos a ver, ¿sí?, de la transacción, que es el efecto declarativo. ¿Sí? Si se discute si la transacción tiene efecto declarativo o traslativo de ese derecho. La transacción pura y simple tiene un efecto declarativo. ¿Qué significa esto? Que no provoca el nacimiento de nuevos... ¿Usted escucha un grito? ¿Se escucha el grito de fondo? ¿Se escucha? Sí, se escucha algo. Pues tengo unos vecinos que no, las normas de convivencia las obviaron en el día de la fecha. Pero bueno, entonces decía, cuando la transacción es pura y simple, y esto es uno de los efectos de la transacción, tiene un efecto declarativo. ¿Qué significa? Les decía, es que no provoca el nacimiento de nuevos derechos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque solo se refiere a aquellos que, a aquella situación, tienen, o sea, se mantiene la situación fáctica que tenían las partes antes de finalizar ese negocio por transacción. ¿Sí? El acto acá declarativo no se refiere a la situación anterior. ¿Sí? Mejor dicho, lo que hace es receptar la situación anterior y le pone fin a una situación conflictiva derivada de la situación anterior, pero no la mejora. ¿Sí? No la cambia, no crea ni transforma nada, ¿eh? Simplemente constata una situación, la situación de incertidumbre que tenía las partes respecto de esa situación, ¿sí? Cada uno sigue con esa situación anterior, pero con ausencia de certidumbre, porque aquel que generaba esa incertidumbre, ¿sí?, abdica haciendo una concesión recíproca entre las partes. Bien, y los derechos reconocidos acá en esta transacción no son ejercitados, o no se derivan de la otra parte, sino en virtud de lo que cada uno ya tenía, ¿sí?, y que era materia de ese conflicto. ¿Sí? Hasta acá,
¿Qué pasa? Que no le puedo iniciar, acá me pone Lucas que inicie por ruido molesto, ¿no? Pero nada, pero la clase ya está. Entre que inicio, podría ser una transacción, pero bueno, no, tengo que interrumpir, salir, decir, no. Y aparte, recuerden que a veces, no siempre la justicia es lenta. Ya creo que si hago el juicio, por ahí ya se mudaron cuando termina el proceso. Entonces les decía, en la transacción pura y simple, los derechos reconocidos, ¿sí?, no son ejercitados como por una derivación de la otra parte, no me los da la otra parte, sino que yo ya los tengo en virtud del título que yo invocaba, ¿sí?, y que tenía cierta incertidumbre. Lo que hace es que se borra esa incertidumbre y yo me quedo con los derechos como los tenía antes, no los mejoro. O sea, si quiere, los mejoro en relación a la otra parte, pero la otra parte no me transfiere nada. Bien, ahora, ¿qué tiene esto como consecuencia? ¿Sí? Y adelantamos a lo que viene después en el programa, si ya lo salteamos después, es que como consecuencia de eso, el efecto declarativo, ¿sí?, no voy a responder por evicción, no voy a responder por saneamiento, esa obligación de saneamiento. Si viene uno y me dice, no, pero esa casa en realidad era mía, no era de ustedes dos, ¿sí?, yo no le voy a poder reclamar si yo me quedé con el 100% o con el 60% de la casa, no le voy a poder reclamar a la otra parte que hizo la transacción conmigo y decir, bueno, flaco, ahora se te cargo. No. ¿Sí? Porque yo no obtuve nada. Yo ya tenía un título, invoqué un título, ¿sí?, o un derecho determinado, ¿sí?, y lo único que se hace es despejar esa incertidumbre, pero no hay otorgamiento o traslación de derecho alguno. La cosa cambia cuando esa transacción es compleja o mixta, donde involucra los bienes que eran objeto de esa controversia y también otros bienes. En el caso del auto, la lancha y la cesión de los derechos de acciones derivados de un boleto de compraventa. ¿Sí? Dijimos, Pedro se quedó con el 100% de ese inmueble. ¿Bien? Y le entregó a Juan la lancha, el auto y un boleto de compraventa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí hay una traslación de dominio, ¿sí?, una traslación de derecho. ¿Sí? ¿Cuáles? El del auto, el de la lancha y el de esa cesión de derechos derivados de ese boleto de compraventa que se refería a otro inmueble. Ahí sí, y respecto de esos bienes, ese sujeto de la transacción va a responder eventualmente si viene un tercero y le dice, señor, ¿qué transfiere este auto? ¿Qué pretende escribir este auto si este auto está a nombre mío? ¿Sí? O este boleto de compraventa, ¿sí?, ya fue declarado nulo en otro proceso y usted no me lo puede venir a exigir a mí. ¿Sí? O, por ejemplo, si Pedro le dice a Juan, ya, la lancha que te entregaste tiene el motor fundido, ¿sí?, vicio prohibitorio. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? En uno es declarativo, nos quedamos con las cosas como estaban, despejamos la incertidumbre, cerramos el conflicto. ¿Sí? En el otro, como incluimos nuevos bienes o bienes distintos a los que eran objeto de esa controversia, ¿sí?, hay una traslación de dominio, ¿sí?, hay una traslación, ¿sí?, y como tal, ¿sí?, se responde en principio por esa garantía de saneamiento. ¿Bien? Vamos a ver la capacidad y representación. Sencillo. No escapa de las reglas generales, ¿sí?, como todo acto jurídico, para ser válido tiene que ser realizado, ¿sí?, o se necesita capacidad del sujeto, ¿sí?, capacidad de ejercicio, si lo hace por derecho propio, y a su vez, si obra en nombre de otro, tiene que tener los requisitos que correspondan específicamente a la representación que invista, teniendo en cuenta la clase de acto que se realiza. ¿Sí? El Código Civil y Comercial no contiene normas específicas sobre la capacidad. ¿Sí? Solo establece algunas normas relativas a incapacidades específicas para hacer transacción. ¿Sí? Y esto lo hace en el 1646. Sujetos no pueden hacer transacciones. Las personas que no pueden enajenar los derechos respectivos, ¿sí? En este caso estamos hablando de
lo que son los incapaces o las personas con capacidad restringida, ¿sí?, para transigir, quienes necesitan el consentimiento de sus representantes legales o de sus apoyos, y que esto tiene que tener la autorización judicial. ¿Bien? Y si no se observa esto, esto está afectado de nulidad relativa. También los padres, tutores o curadores no pueden llenar transacciones respecto de las cuentas de su gestión, ni siquiera con autorización judicial. Es decir, si hay una diferencia entre el tutor, el curador, por las cuentas que está administrando bienes de un tercero y tiene que rendir cuentas, ¿sí?, y hay una diferencia, ¿sí?, o un conflicto derivado de esa rendición de cuentas, no pueden celebrar la transacción los tutores, ¿sí?, o curadores, ¿sí?, ni siquiera con autorización judicial. Esto es lógico. ¿Sí? Quien está, el tutor o curador, todavía tiene una autoridad sobre su pupilo y se supone también un cierto poder de convencimiento. Con lo cual, la ley quiere proteger, ¿sí?, a la parte débil acá y dice: señor, usted acá no puede hacer transacción. Y finalmente, los albaceos en cuanto a los derechos y obligaciones que confiere el testamento sin la autorización del juez de la sucesión. Ya van a ver ustedes quiénes son, quién es el albacea cuando estudien derecho de las sucesiones, ¿sí? Pero en líneas generales, ¿sí?, es quien administra los bienes de la sucesión o las disposiciones de última voluntad de el causante, un testamento, por ejemplo, y él no puede celebrar transacción respecto de derechos y obligaciones que surjan de ese testamento. Bien. En cuanto a la representación, como la transacción no es un acto personalísimo, ¿sí?, nada impide que pueda ser celebrado por intermedio de un representante legal o convencional. ¿Sí? Para eso, el representante que actúe en nombre de otra persona es menester que invoque, que tenga, que detente una representación suficiente, un poder con facultades expresas para tales fines. ¿Sí? Puede ser que sea un poder especial, ¿sí?, para transigir o hacer una transacción expresa sobre determinados derechos, o también puede ser un poder general, ¿sí?, o especial, pero con facultades generales para transigir. Es decir, el apoderado puede transigir sobre cualquier derecho de su mandante. ¿Sí? Rápidamente vamos a ver, porque nos estamos quedando sin tiempo, el objeto, los principios y las excepciones. ¿Sí? Por las reglas, el objeto tiene que ser los objetos de los actos jurídicos, ¿sí?, y para los objetos de los contratos también, son aplicables a la transacción. ¿Sí? Las reglas relativas a los objetos de los actos jurídicos y los contratos son aplicables a la transacción. ¿Sí? El objeto, digamos, de la transacción, la materia, es decir, es la situación o relación jurídica o material controvertida. ¿Sí? El objeto de la transacción, es todo objeto de los actos jurídicos y por como tal debe ser posible, material, jurídicamente determinado y determinado. ¿Sí? Y si versa sobre cosas, tiene que ser cosas que estén en el comercio. Si, por ejemplo, versa sobre hechos, tiene que esto ser además lícito y no tiene que ser contrario a la moral, a las buenas costumbres y debe, por supuesto, respetar el orden público. ¿Sí? Por regla, las partes pueden transigir libremente de toda clase de derechos disponibles, incluso, por supuesto, de los litigiosos. ¿Sí? Ahora, quedan exceptuados, ¿sí?, derechos, por ejemplo, los que están comprometidos en el orden público, no pueden ser transigibles. Por ejemplo, ¿sí?, no se puede transigir sobre herencias futuras. ¿Sí? No puedo renunciar de aceptar o negociar una herencia que todavía no fue diferida, ¿sí? ¿Sí? Porque, o hacer negocios sobre el patrimonio de una persona que está viva, porque yo voy a decir, no, yo el día de mañana voy a ser muerto, voy a ser el heredero. ¿Sí? No, eso no se puede. También los derechos irrenunciables no son susceptibles, ¿sí?, de transacción. Los derechos sobre las relaciones de familia, aunque sí pueden ser objeto de transacción, si no puede transar sobre la obligación del padre
O sea, las obligaciones que derivan de la responsabilidad parental, ¿sí? Es decir, dar alimento, educación, asistencia, etcétera, ¿sí? Vivienda, ¿bien? Ahora, sí, lo que puede haber es una transacción respecto de ciertos aspectos patrimoniales de esos derechos, ¿bien? Tampoco puede haber una transacción que tenga por objeto el estado civil de determinadas personas, o mismo el estado de la capacidad de las personas. En un juicio de determinación de capacidad no fue una transacción entre quien lo denuncia y el supuesto incapaz, si dice, no, sí, yo estoy bien, están así, o no, sí, yo, la verdad que no estoy bien, no puedo meterme bien, me allá, no, si hagamos una transacción, ¿sí? Y, no, eso es un proceso, está comprometido el orden público, ¿sí? Y tiene que seguir su curso normal. Bien. Ahora sí vamos a volver a algo que me habían preguntado, es en cuanto a la forma de la transacción. El 1643, ¿sí? Establece, la transacción debe hacerse por escrito. Si recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en que tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de eso. ¿Bien? La regla general es que, vamos a ver acá si transacción extrajudicial y transacción judicial. La regla es que la transacción debe ser por escrito, ¿sí? Y es una forma impuesta de carácter no solemne, ¿sí? Antes el código te decía expresamente que la transacción no estaba sujeta a observancia formalidades extrínsecas, ¿sí? Hoy es un acto formal no solemne. Puede ser hecho un instrumento público, privado, firmado por los interesados. Incluso en un sistema informático con firma digital. Ahora, existen transacciones, tengan en cuenta que tiene una forma específica impuesta por la naturaleza, ¿sí? O por el bien que compromete. Es el caso de los bienes inmuebles. Las transacciones que recaigan sobre bienes inmuebles deben ser realizadas a través de escritura pública. Esta, como dijimos antes, no era solemne, dijimos que es un acto formal no solemne. Ahora, tratándose de inmuebles, es un acto de formalidad, de solemnidad relativa, ¿sí? Me refiero, insisto, a los que deben ser realizados por escritura pública. La falta de escritura, digamos, no priva totalmente los efectos de ese acto. Esa inobservancia, hacerlo por escritura pública, impide que la transacción valga como tal y que sea nula, y por ende que no tiene los efectos extintivos que le son característicos a la transacción. Pero, sin embargo, vale, ¿sí?, como contrato en el cual las partes se han obligado a volcarlo, a llevarlo a la forma de escritura pública. Es lo que se conoce como el fenómeno de la conversión del negocio jurídico, los actos formales no solemnes o de solemnidad relativa. Si cualquiera de las partes puede exigir a la otra el otorgamiento de escritura pública, ¿sí? Ahora, cuando la transacción es realizada en sede judicial, ¿sí?, mejor dicho, estamos frente a un derecho litigioso, ¿sí?, y se celebra la transacción, es decir, opera acá en el proceso judicial, además de sujetarse a la forma escrita, requiere, para producir plenos efectos propios de la transacción, que el instrumento firmado sea presentado por los interesados ante el juez de la causa, ¿sí? En otras palabras, la sucesión judicial debe celebrarse primero por escrito y también presentarse ante el juez de la causa, ¿sí? Dicha, tengan en cuenta que esa presentación ante el juez de la causa hace al perfeccionamiento del negocio, pero no hace a su validez. Ante esa condición, ¿sí?, es una condición de eficacia, ¿sí?, el acto es regular, ¿sí?, pero incompleto, es como dice Salón, ¿sí? El acto es regular, se hizo por escritura, pero es incompleto, ¿eh? Antes de que se presente, ¿sí?, no tiene eficacia, ¿sí?
es un acto incompleto hasta que se presenta, ¿sí? Y ahí es, por eso que dice que hasta que no se presenta es de una eficacia pendiente. Una vez que se presenta, ¿sí? Las partes no lo pueden, ¿sí? Revocar o desistir. Es lo que marca el código. Antes de la presentación, las partes pueden desistir de esa transacción, ¿sí? Acá rige, lo que vimos en 1643. Última parte. Las partes pueden desistir de ellas mientras el instrumento no sea presentado, ¿sí? Entonces, si antes de la presentación al juez de la causa, y pese a tener la transacción, la eficacia pendiente, ocurre ese desistimiento, que es unilateral de alguna de las partes, ¿sí? Y este es injustificado, ¿sí? Podría haber un supuesto de responsabilidad precontractual, ¿sí? Y en caso que, obviamente, se implique, si esto implicó una violación de un deber de buena fe, frustrando la confianza depositada en el otro co-contratante de obtener una conducta determinada, que es que ese convenio se iba a presentar. Obviamente, una vez que es presentado ese instrumento ante el juez, ¿sí? No hay posibilidad de desistir de esa transacción, independientemente que el juez lo haya homologado o no lo haya homologado. Se presentó, no hay posibilidad de desistimiento, aun cuando el juez todavía no lo haya homologado. Acuérdense, y acá sí una diferencia importante, ¿sí? Y una ventaja también entre la transacción extrajudicial y la transacción judicial, es que cuando el juez homologa una transacción, ¿sí? Que esto es la finalidad de haber concluido el proceso, ¿sí? Cuando no es judicial, es evitar ese proceso, ¿sí? ¿Pero qué genera ese acuerdo? ¿Sí? Cuando el juez homologa, repara en todo los recaudos fiscales y previsionales, es que esa transacción judicial es susceptible de ser ejecutoriada. ¿Qué es ejecutoriada? Que frente al incumplimiento voluntario, ¿sí? Hay un incumplimiento voluntario de la otra parte, del demandado, en este caso, el actor puede ejecutar ese convenio. ¿Sí? Y no es una simple ejecución, un juicio ejecutivo, no es por los trámites de ejecución de sentencia, que es más rápido, y las defensas son limitadísimas. ¿Sí? Que usted pues ya, seguramente, que vio procesal, lo estudió, y si no, lo va a estudiar. No, esto no pasa si la transacción es extrajudicial. Es bueno como medio para evitar un litigio. Pero ¿qué pasa si no cumplen voluntariamente lo que acordaron las partes en esta transacción extrajudicial? ¿Puede iniciar la ejecución de sentencia? No, porque no es un título ejecutorio. Lo que va a tener que hacer esa parte es un juicio de cumplimiento contractual, que es un proceso, ¿sí? Ordinario de conocimiento. ¿Bien? Salvo que en esa transacción, ¿sí? Estén reunidos, por ejemplo, los recaudos para constituir un título ejecutivo, en cuyo caso lo que puede llegar a habilitar es la vía del juicio ejecutivo, pero nunca de la ejecución de sentencia. Acuérdense de una cosa fundamental para no confundirse. Cuando yo vengo de un proceso de conocimiento, ¿sí? Y hay sentencia o transacción, el producto es una sentencia definitiva, ya no hay nada más que discutir, de ahí salgo a la ejecución de sentencia. Punto. Nunca más un proceso de conocimiento. Cuando yo estoy en un juicio ejecutivo, no ejecutorio, ejecutivo, ¿sí? Porque el título a mí me habilita a un cobro rápido, pero que me impide discutir todo el fondo del asunto, ¿sí? ¿Qué hago? Llego a una sentencia, puedo ejecutarlo, pero eventualmente de ahí puedo ir a un juicio de conocimiento posterior. Si del demandado, el ejecutado, decir, bueno, no, esto no estaba bien, hay cosas que no podía discutir porque el juicio ejecutivo es limitado, ¿sí? Y las discuto en un proceso de conocimiento posterior. Tratándose de transacción judicial, lo que ocurre es que se homologa y eso sirve título ejecutorio. Se ejecuta, se cumple, punto. Se agrede el patrimonio directamente de ese deudor. Bien, y cuando la ejecución es la transacción es extrajudicial, ¿sí? Hay que hacer, frente al incumplimiento, hay que hacer un juicio de cumplimiento contractual. Esperar a obtener la sentencia y recién ahí ejecutar esa sentencia si es que me dieron la razón. Bien. Quedan 10 minutos, voy a hacer el último esfuerzo para ver rápido los temas que quedan. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Yo tengo una duda.
Sí, Lucas. ¿Qué quiere decir que esta transacción homologada es de interpretación restrictiva? La interpretación homologada es de interpretación restrictiva. No, no, la transacción que adquiere la cosa, la calidad de... Transacción homologada en interpretación restrictiva, no, es así. Esto lo tenés que leer así, Lucas. La transacción produce efecto de cosa juzgada, sin necesidad de homologación judicial. Punto. Ahí se termina. Ah. Lo otro es la transacción es de interpretación restrictiva. Ah, bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Entendés? No, no hay que mezclar. Sí. Son dos conceptos distintos. Esa norma, el 1642, lo que hace, ¿sí?, con cierta crítica, es asimila, en cuanto a los efectos, a la transacción, ¿sí?, aun cuando se homologó o no se homologó, ¿sí?, a los efectos de la cosa juzgada, pero no es lo mismo que la cosa juzgada. ¿Sí? Eso es un concepto de ese artículo. Luego, eso de es de interpretación restrictiva, ¿sí?, es una pauta de orientación de interpretación de el convenio de transacción, pero no tiene nada que ver con la primer parte, ¿sí?, del artículo. ¿Sí? Claro, ¿Lo entendés? Sí, ojo, eso que después lo vamos a ver como un efecto, ¿sí? Ya metiéndonos en los efectos, ¿sí?, y se vincula con esto, el primer efecto que usted tiene que tener en cuenta con la transacción es que es vinculante para las partes. Si algo que las partes ya se han acordado dentro de un proceso, fuera de un proceso, es decir, con una transacción extrajudicial o judicial, las partes quedan obligadas en los términos de ese contrato y obviamente lo que supletoriamente disponga la ley. ¿Sí? Ahora, genera obligaciones para las partes y para sus causadientes. ¿Sí? Que como les decía, su cumplimiento puede ser exigido. Bien, si es judicial, por la vía de, si se homologó, por la vía de ejecución de sentencia, y si es transacción extrajudicial, por la vía de cumplimiento de contrato, ¿sí?, y no produce efectos con relación a terceros. Y se va ínsito la imposibilidad de no volver a plantear ese conflicto, esa controversia. ¿Entienden? Se va ínsita la imposibilidad de volver a reeditar esa transacción. La finalidad de la transacción es evitar un litigio, ¿sí?, o cerrarlo si ya está abierto. Bien, darlo por concluido. Bien, entonces, iría en contra de la propia esencia de la transacción si se permitiera reabrir ese debate, reabrir ese proceso, ¿sí?, o volver a reclamar sobre ese acuerdo. En todo caso, el que no lo cumple voluntariamente, ¿sí?, la otra parte puede presentarse en un proceso de conocimiento y vamos a discutir, ¿sí?, en los alcances de atención, tal vez de esa transacción, si puede haber algo que discutir. Bien. Y la primera parte que se refiere a que tiene los efectos, produce los efectos de la cosa juzgada, es decir, asimila la transacción a los efectos de la cosa juzgada en orden a que no se puede discutir más. Pero ojo, no es lo mismo que la cosa juzgada, mucho menos si estoy fuera de un proceso. ¿Sí? Hago una transacción y no estoy teniendo cosas juzgadas. No. Lo que quiere decir es, en cuanto a que las partes deben respetarlo, como si fuese la cosa juzgada. ¿Sí? Y ni hablar si estoy dentro de un proceso y se homologó. Ahí sí es lo más parecido que estoy a una cosa juzgada. Acá lo que da el legislador es darle un efecto de inmutabilidad a esa transacción. ¿Qué es el efecto de la cosa juzgada? Y mejor, la cualidad de la cosa juzgada. Pero la cualidad que tiene solamente una sentencia. La cualidad de la cosa juzgada que tiene la sentencia, que es una cuestión de política legislativa. El legislador dice, señores, por la paz social, si ya se dictó sentencia, no puedo estar constantemente reabriendo ese conflicto del debate de las partes. ¿Sí? Se cerró, mano viento, se cerró, hay una sentencia, hay que respetarla. Lo respetan todos los jueces, que no pueden permitir un nuevo proceso por la misma cuestión, y lo respetan las partes. ¿Bien? Eso es una cuestión, imagínense si dicta juez una sentencia y viene la parte a los 10 años, a los 2 meses, 10, y dice, no, mire, pero ahora, claro, este conflicto, no, la inmutabilidad de la cosa juzgada se lo impide. ¿Cuándo adquiere cosa juzgada? Cuando dicta sentencia, y contra esa sentencia no cabe más recursos alguno, no hay posibilidad de modificarlo. Bien, después cosa juzgada por mal material, lo tirarán ustedes en procesar. Esto, lo más asimilable que tenga a este efecto de la cosa juzgada es cuando hay una transacción que se homologa en el proceso, pero no cuando hay una transacción, ¿sí?, que es previa al litigio de un derecho o una obligación dudosa. ¿Sí? Ahí no hay
una asimilación de este efecto propio de la cosa juzgada, sí, de un deber de respetarlo, ¿sí? Por eso que la ley lo que dice es produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Lo que quiere darle es firmeza, certeza, que esa certidumbre no pueda ser borrada. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Los efectos declarativos, los principios y las limitaciones los vimos en la diferenciación de aquella transacción que es mixta, la simple o la compleja, ¿sí? Y el otro efecto que vamos a ver es el efecto distintivo, ¿sí? Que constituye, obviamente, la transacción un modo de extinción de esa relación obligatoria. ¿Bien? Esto es lo que establece la parte final del artículo, el 1641, que define, ¿sí?, la obligación. ¿Extinguir con qué finalidad, señores? ¿Sí? Haciéndose concesiones recíprocas para extinguir obligaciones dudosas o litigiosas. ¿Sí? Vemos que la regla proyecta los efectos sobre las partes. ¿Sí? ¿Qué pasa en las obligaciones solidarias? Bien, brevemente. Y terminamos. Establece que la transacción hecha con uno de los deudores, codeudores solidarios, ¿sí?, aprovecha por regla, ¿sí?, a los otros, pero no puede serle opuesta, ¿sí? Los aprovecha en la medida que estos obtuvieron un beneficio. Esos pueden hacerse valer de esa transacción, los que no participaron, en la medida que los beneficie. Pero si los perjudica o considera que los perjudica, no le es oponible, ¿sí? No le puede ser opuesta. Por eso esto es ni más ni menos que la derivación del principio de la relatividad de los contratos y las convenciones. A transó con B respecto de una obligación solidaria, ¿sí? Y si no incluyó en esa transacción, no formaron parte los restantes codeudores solidarios. Si los otros codeudores solidarios consideran que esa transacción los beneficia, y va a decir, momentito, no me y trate de cumplir esto, porque esto ya está transado, y el límite es este. ¿Bien? Ahora, si no los beneficia, ¿sí?, porque genera que esa transacción tal vez en la concesión que hizo el deudor es más gravosa, y ellos consideran que es más gravosa, ¿sí?, yo no, momentito, ¿eh?, a mí esto no me puede ser opuesto. Tanto esto funciona, tanto en la fase activa, bien, como pasiva. Queda ver el tema de nulidad y indivisibilidad, véanlo ustedes, ¿sí? Ya es la hora y mi voz no da más. ¿Eh? ¿Acá alguna pregunta que me quieran hacer? No, está bien, profe, salud. Bueno. Saludos, profe, gracias. Gracias, buen fin de semana, chicos, nos vemos. Que mejore. Gracias.